Yo con 22 años sufrí una paraplejia y actualmente pues en silla de ruedas. La imprudencia de un conductor, señor de un camión, que se quedó dormido y tuvo una distracción, se salió de la carretera y colisionó conmigo un golpe por alcance, me dio por detrás. Esos golpes pues se me rompe dos vértebras y una de ellas me secciona la médula espinal. Y se sale porque si yo y el compañero hemos salido, puede salir todo el mundo. Cuesta mucho, cuesta lo más grande del mundo, pero se puede salir perfectamente. Como la mejor opción, la mejor terapia para mí es el deporte. El pádel es que muy divertido, muy atractivo, muy fácil de jugar y no requiere gran esfuerzo físico y engancha. Pero evidentemente requiere gran esfuerzo físico, entre comillas, no es contradecirme, en el manejo de la silla de ruedas. Pues te montas en la silla, ¿dónde voy? Y hay que darle con una mano, lo vas con la pala, con otra tiene que manejar la silla, tiene que hacer atrás, hacia adelante, volver, golpear. Hay un ranking nacional, va a una serie de torneos nacionales por toda España. Y conforme vas ganando, pues vas sumando puntos. A final de año, pues queda 1.500, 2.000 puntos, que sea. Número uno de España, campeón de España. Bastante orgulloso porque se ve recompensado el esfuerzo que le pones y las ganas. Pero sobre todo el esfuerzo. En España, la principal causa de muerte y discapacidad en jóvenes menores de 30 años son los accidentes de tráfico. Entonces vamos a los colegios, a los institutos, repito, haciendo esta campaña preventiva e informativa. Que tener 25 ojos en la carretera, porque en la carretera pues, se pierde la vida en un segundo y vida solo hay una. Y en la carretera ni vamos solos ni estamos solos.